escuchamos. Hola amigos, nuevamente yo les comenté que íbamos a tener un móvil súper interesante. Nos vinimos al Institut Pasteur a conocer el trabajo que están realizando científicos en nuestro país sobre el microbioma de la piel. Estamos en este momento con Vanessa Piattoni, doctora en ciencias biológicas. Vanessa, gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes por venir hasta acá. Contame un poquito, ¿qué es el microbioma de la piel? Bueno, el microbioma de la piel es toda la comunidad de microorganismos que vive sobre nuestra piel y que está formada tanto bacterias, virus y hongos, y que tienen una función como muy importante para la piel, ¿no? ¿Cuál es esa función? Bueno, dentro de esas funciones está, primero, entrenar el sistema inmune para que la piel pueda identificar los microorganismos que son como benéficos y de los microorganismos que pueden ser patógenos, ¿no? Y bueno, esos microorganismos además, al estar sobre la piel, también nos protegen, colonizan la piel y protegen de que otros microorganismos que no son tan benéficos puedan colonizar la piel y albergarse sobre nuestra piel, ¿no? Y ¿Qué puede perjudicar el microbioma, los que no son tan benéficos? En realidad, el microbioma, o sea, la piel tiene una cierta composición que favorece que ciertas bacterias vivan ahí para defenderlo, ¿no? Ahora, cuando la estructura de la piel se daña, ya sea por causas biológicas o por aplicarse productos, cosas que pueden dañar como la estructura de la piel, eso da lugar a que el microbioma también se dañe, ¿no? Entonces, los microorganismos que son como patógenos o que no son benéficos para nuestra piel, tienen un lugar como para colonizar la piel y empezar a vivir ahí, ¿no? Entonces, a medida que se daña el manto lipídico de la piel, que la piel se reseca, que cambia su pH, todos estos microorganismos no benéficos tienen una opción de instalarse en nuestra piel y vivir ahí, ¿no? Y desarrollar algún tipo de enfermedad o patología. Recién me hablabas de las cremas, de los productos. ¿Cómo sabemos qué composición tienen que tener quizás ciertos productos para aplicarlos en la piel? Bueno, en realidad la composición de los productos es muy variada, ¿no? Hoy en el mercado hay productos de distintas características, cremas, hidratantes, serum, aceites, etcétera. Digo, uno en realidad puede... hay personas que le gusta leer los ingredientes, como yo, que aprendí a leer ingredientes de los productos cosméticos. Y bueno, ahí los ingredientes de los productos cosméticos se denominan con una nomenclatura especial que se llama INSI, que es como la nomenclatura internacional de ingredientes cosméticos. Y ahí uno puede identificar, ¿no? Por ejemplo, los ingredientes naturales se llaman, o sea, con el nombre científico de la planta de la cual provienen. Entonces, por ejemplo, un aceite de semillas de tomate se llama Solanum Lycopersicum Seed Oil. Y entonces ahí uno puede decir, este ingrediente es natural porque ve el nombre científico de la planta que le dio origen. Hay que chequear, ¿no? Hay que saber un poco sobre el tema, porque sí. Yo me pongo a leer eso y no entiendo nada. Claro, hay que chequear, hay que estudiar un poco, pero esa información está toda accesible en distintas bases de datos y uno puede acceder fácilmente y entender un poco cómo está compuesto un producto que se aplica en la piel. Claro. ¿Cómo se puede cuidar el microbioma de la piel? Y bueno, el microbioma de la piel se cuida de diferentes formas, ¿no? Digo, nuestra piel está expuesta a todos los factores externos. Entonces, cuanto más la protejamos, por ejemplo, aplicando algún producto, algún aceite, algo que permita recomponer ese manto lipídico de la piel y permitirle estar saludable y tener su elasticidad y poder cumplir sus funciones, el microbioma también está mejor. Y además también está impactado por nuestros hábitos de vida, ¿no? Y por la alimentación que tenemos. Entonces, digo, alimentarse bien, tomar mucha agua, cuidarse del sol, aplicarse productos que puedan promover las funciones de la piel y mantenerla sana y saludable, todo eso hace que el microbioma también se mantenga saludable. O sea, hay que elegir bien los productos, porque hay algunos que pueden no ser tan buenos para el microbioma, si son buenos para la piel. Si bien pueden ser buenos para la piel, no tanto para el microbioma. Entonces, es como un equilibrio de mantener la piel sana sin afectar a su microbioma. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de leer un prospecto de una crema o de un producto para cuidar el microbioma? ¿Qué tiene que decir? Bueno, todavía no hay como una reglamentación vigente en esto, ¿no? Entonces, cuanto más natural o cuanto... igual ahora las marcas les están poniendo a las cremas si es amigable o no al microbioma. Hay algunas empresas que ofrecen como servicios para evaluar si un producto es o no amigable con el microbioma. Entonces, me parece que hoy en día lo que es amigable con el microbioma está identificado. ¿Cada microbioma es único? Bueno, podemos decir que sí, que es único, pero no
porque cada persona tenga uno muy distinto del otro, ¿no? Digo, nuestro microbioma se empieza a formar desde el día que nacemos. En el momento del nacimiento ya ciertos microorganismos benéficos colonizan nuestra piel. Pero a medida que vivimos y que tomamos contacto con el medio ambiente, con las mascotas, con el tipo de alimentación y con, no sé, si hacemos deporte, si estamos al sol, etcétera, ese microbioma, o sea, todos los microorganismos que están en el ambiente a nuestro alrededor, es como que también van ocupando, van colonizando nuestra piel. Entonces, cada persona, en función de su estilo de vida, ese microbioma se va adaptando y adquiriendo otros organismos, si bien tenemos siempre uno de base, ¿no? Claro. Entonces, bueno, podemos decir que es único por esas razones, porque se impacta por un montón de factores que son nuestro estilo de vida, por ejemplo, ¿no? ¿El microbioma envejece? Bueno, también envejece, pero no porque los microorganismos se vuelvan viejos, ¿no? No es que el microorganismo se volvió viejo y se mantiene ahí. O sea, los microorganismos que están en nuestra piel, ahí crecen, se reproducen, mueren, igual que nuestras células. Pero bueno, a medida que nuestra piel se ve dañada, agredida por productos que destruyen su estructura y demás, ese microbioma empieza a perder un poco su nicho y no puede vivir bien sobre la piel. Entonces empieza a desaparecer o disminuir. Y lo que hace es eso, ¿no? Como volverse, estar disminuido y envejecer de alguna manera, porque empieza como a desaparecer y a estar cada vez menos presente en nuestra piel. Súper interesante el trabajo que están haciendo ya hace unos años en Uruguay. ¿Hay alguna página o algún lugar donde podamos leer un poco más sobre lo que fueron descubriendo y conocer un poco más sobre los microbiomas? En realidad, nosotros no nos enfocamos mucho en... Nosotros no tenemos publicaciones en este sentido aún, pero digo, hay un montón de referencias de muy buena calidad buscando en internet acerca del microbioma de la piel, y la gente puede encontrar un montón de información que le puede ser útil para ir conociendo, ¿no? Claro. Qué es el microbioma y entender un poco su función, que es lo más importante. Creo que algo que yo voy a destacar de esta conversación contigo también es eso, que quizás para el cuidado de la piel hay algunos productos que están buenos, pero que quizás no tan buenos para el microbioma, ¿no? Que quien quiera cuidarlo quizás tiene que ponerle un poquito más de ojo a los prospectos de las cosas que consume. Sí, y es algo que es una tendencia nueva, ¿no? Que yo descubrí hace como 3 años de que la industria cosmética, me fui a una exposición en Nueva York y descubrí allá que toda la industria estaba yendo por este camino, claro, hacia encontrar productos que favorezcan el microbioma y que no lo impacten de manera negativa, porque no es solo favorecerlo, sino también no impactarlo de forma negativa. Entonces, nada, digo, es súper interesante, van a empezar a aparecer más cantidad de productos con estas características, pero bueno, es algo que se viene desarrollando en el último tiempo, es como una nueva tendencia, ¿no?, de la industria. Vanessa, muchísimas gracias, felicitaciones por el trabajo que están haciendo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por venir hasta acá. Seguimos con ustedes, amigos. Gracias, Cami. Impecable. Valiosa información, además, porque a veces de repente uno va a comprar un producto, gasta un montón de plata y piensa que ese es el más adecuado para la piel, y como ella dice, ¿no?, el tema de no solo el cuidar la piel, sino esos microorganismos que necesitamos, y a veces de repente esa crema es abrasiva y no, claro, no te permite mantener esos microorganismos que necesitamos para la protección del medio ambiente, ¿no? Totalmente. Muy bien, bueno.